mission. You've been on a path of destruction. So you side with America, yet you sympathize with the problem. Se ha dado trabajo la carroza, pero la hemos disfrutado mucho todos en conjunto y entonces pues ahora estamos esperando el veredicto. Sí, no obstante, es eso, la gracia de este concurso, si se puede hacer así, la cluenda de las fiestas, pues la gracia es esta, el reunirnos y trabajar para una ilusión. Es un momento y lo hacemos con mucha ilusión. Y recordar y juntarnos con todos los amigos. Y bueno, teníamos tantas ganas, teníamos ya todo el equipaje preparado para el año de la pandemia y se quedó, pues hemos salido lo mismo. Estamos pasando muy bien en las fiestas, no hemos pasado frío, como en todo Aragón, y aquí estamos en Castelnou, deseosos de que acabe todo esto igual que ha empezado, fenomenal, con muchas ganas. Hay muchísima gente, más participación, porque las ganas, como en todos sitios después de la pandemia, para disfrutar de su pueblo, y es que como en todos los sitios nos reencontramos, los hombres, mujeres, todos los vecinos, no conocemos ya a los niños cuando van creciendo. Con la pandemia ha sido algo curioso, porque estos dos años los jovencitos han hecho adolescentes, nos identificamos. Os queremos presentar el nuevo gimnasio de Castelnou, que lo inauguran este año y entonces estamos dispuestas a hacer gimnasia en él, ¿verdad que sí, chicas? El deporte es sano, el deporte se necesita y aquí tenemos al jefe del deporte. Buenas, ¿qué tal? Pues teníamos ganas de volver a juntarnos todos, de dar color al pueblo y de pasárnoslo bien. Así que las jóvenes promesas están dispuestas a seguir disfrazándose y estamos apoyándolas. Y invitamos a todo el mundo que le guste el deporte y que le guste Castelnou a venir hasta aquí. ¡Adiós! ¡Venga, adiós! Pues ayer estábamos y dijimos, va a salir de majas, y pues de majas aquí estamos, de espontáneas. Y es que como no hay majas en Castelnou, pues hemos inaugurado las majas aquí, porque de normal no hay, pues las hemos inaugurado. No, si venimos por el jamón. Ah, es dinero. Entonces, vamos a hacer esta mierda que estamos haciendo por eso, por el dinero solamente. Porque somos gente, nos movemos por el interés. Esto es, pues, espera, a ver. Ah, vale, ya, ahora sí. ¿Esto es quién es quién? ¿Tiene gafas? Y, ¿tiene gafas? Sí. ¿Tiene cuernos? Sí. ¿Quién no tiene cuernos? Pues, sí, pues bueno, no se acaba el tema ahí. Y eso, ya está. Tampoco te creas que da para mucho esto, que vamos por el jamón. Es que no puedo, yo puedo estar hablando de esto. Podemos estar hablando de esto mucho rato, pero es verdad, para rellenar. Estamos rellenando tiempo, ¿verdad? Vamos a ponernos en contexto. Las fiestas, bien, siempre, todo. Y nos lo pasamos siempre estupendo. Y somos gente muy sociable y lo pasamos bien. Venimos porque hay que venir, porque la España vaciada y somos gente que va a las fiestas de los pueblos a rellenar. Somos un colectivo que va a los pueblos a rellenar, no habría gente joven, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro, lo pasas bien, pero, es muy importante que es eso. Y ahora os dejaré mi número de teléfono. Porque hacemos pueblos pequeños, por ejemplo, que no tienen y tal. Entonces nosotros vamos y hacemos lo que se nos ocurre en el momento y ya está. Y con eso hacemos
Va, pues como eran las Olimpiadas, buscamos en el Google y lo que sale. Hey, vamos de guiris, estamos todos haciendo de guiri y viendo la cultura española. Y fiesta, fiesta a todos. In Spain is very good. Muy bien. ¡Ay, la España! ¡La paella! ¡Beautiful, beautiful, la paella! ¡Ah, sangría, la paella! ¡Tortilla de patata! ¡Yeah, yeah! Creo que, bueno, la gente está recuperando esos dos años que ha habido de abstención de fiestas y las han cogido con muchas ganas, incluso mucha gente que nunca ha venido y tal. O sea, que tenemos el pueblo al 100%. Sí, es lo que pretendemos siempre, ¿no? El dar gusto a todos, a gente de todas las edades, ¿no? Pues para gente joven, para niños, para gente mayor también. Mañana tenemos un tributo a Queen que creemos que nos va a traer bastante personal. Hoy también hay la fiesta del oeste y tal, hasta altas horas, o sea, bueno, creo que hay para todas las edades. Y la gente se ha implicado mucho y, bueno, tanto en carrozas como en comparsas y, bueno, participar, que es de lo que se trata, y pasarlo bien. Bueno, el balance de 10 sobre 10, muy bien. Y pongo el teléfono para que me contraten porque para los pueblos que no tienen gente, para contratar, pues eso, que hagamos charangas y movidas de estas. ¿Vale? ¡Venga!